Con todos los protocolos sanitarios que exigen las autoridades, arrancó la Expo e Higiene Salud en las instalaciones de la Expo Guadalajara. Del 2 al 3 de septiembre, más de 80 empresas y expositores ofrecen productos y servicios preventivos, así como algunos que ya tienen grandes avances en laboratorios para el tratamiento del COVID-19. Jorge Ramírez, uno de los organizadores, destacó la participación de empresas y el apoyo de las autoridades para poder realizar este evento que traerá aportes a la salud y a la economía de los jaliscienses. Puede entrar público en general, nosotros no tenemos restricciones de público en general. Pueden encontrar cualquier tipo de aparato o cualquier tipo de medida que ellos requieran para la prevención del COVID en sus empresas o en sus casas, lo van a poder encontrar aquí. Van a poder encontrar desde termómetros, desde mascarillas, desde arcos sanitizantes, desde cabinas sanitizantes, desde geles con tipo de nanopartículas, de tecnología de nanopartículas, las cuales van a prevenir este tipo de enfermedades o riesgos. Y bueno, pues aquí se van a tener que sentir seguros porque estamos tomando muchas normatividades para poder cuidar la sanidad de todos. La Expo Salud e Higiene no solo brindará herramientas para el combate del coronavirus, también es una oportunidad de reactivar la economía. El evento se podrá seguir por la página www.exposaludehigiene.com. La capacidad de esta expo será para 500 personas alternadas que contarán con túneles sanitizantes, lectores de temperatura y todas las medidas que son necesarias para cuidar tanto a los trabajadores como a los asistentes. Aquí, en cuanto a pasillos específicamente, todas las exposiciones manejan un área de 2,5 metros más o menos de anchura. Nosotros estamos manejando 4 a 6 metros. O sea, estamos tratando que la gente nunca se encuentre de frente. Vamos a tener flujos controlados en donde nada más van a poder entrar 500 personas. Obviamente es a través de computarización. Si tú te fijaste, también hay unas cámaras de reconocimiento facial, las cuales al momento que tú ingresas, van a checar cuántas personas están ingresando, cuántas personas están saliendo y nos va a dar un resultado en tiempo real. Entonces, al momento que nosotros lleguemos a ese límite, tenemos que esperar a que otra persona salga para poder ingresar a otra persona, lo cual bueno va a garantizar mucho la sana convivencia de todos nosotros y la sana distancia sobre todo. Todo mundo va a tener que traer cubrebocas, eso es mandatorio, es a fuerza totalmente. Con las imágenes de Antonio Campos, Pablo Toledo López, Señal Informativa.